nos encontramos acá con Patricia, que es socia y encargada de la empresa En Buenas Compañías, para que nos diga de qué se trata este emprendimiento. Este emprendimiento en realidad está dirigido a personas con distintas discapacidades, para personas mayores, y nosotros lo que ofrecemos en un principio es acompañantes terapéuticos, cuidadores o enfermeros para iniciar la actividad. La atención se va a hacer de acuerdo a cada discapacidad o cada patología que se necesite, ¿bien? O sea, de acuerdo a lo que nos soliciten. ¿Ustedes tienen gente para domicilio y para internaciones indistintamente? Claro, la gente que nosotros lleguemos a contratar o que se presenten para trabajar con nosotros va a ser para trabajar en instituciones, domicilios y para hacer distintos tipos de acompañamientos o de cuidados o de atenciones. ¿En este momento ya está funcionando la empresa? En realidad, digamos que comenzamos en noviembre. Comenzamos una etapa del año bastante complicada porque, bueno, es fin de año, ¿no? Y es como que comenzamos ahora nuevamente con todo y, bueno, vamos a arrancar con distintas capacitaciones a partir de abril, más o menos, estimo, para la gente que trabaja con nosotros. Y tenemos ganas de hacerlo con la Asociación de Acompañantes también para que ellos se integren a nuestras capacitaciones. ¿Sí? ¿Y estas capacitaciones en qué van a consistir? O sea, ¿en darles qué pautas a los acompañantes, a los enfermeros? Porque hay distintos, como vos me decías recién, hay acompañantes terapéuticos, hay enfermeros y cuidadores. Bien. Las capacitaciones son dirigidas a estas tres ramas, digamos, en un principio. Por ahí, algunas capacitaciones pueden ser en público en general, como por ejemplo se puede dar una charla sobre Alzheimer, ¿bien? O esclerosis múltiple. Gente que esté interesada en saber más del tema puede participar también, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir publicitando de acuerdo en la medida que vayamos armando en las distintas charlas, ¿sí? O sea, que ustedes piensan hacer cursos de capacitaciones no solamente para la gente que va a acompañar o a cuidar a los pacientes, sino también para los familiares. Sí, más que cursos son jornadas de un día o charlas previstas de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? En general, como para que el personal que trabaje con nosotros esté como corresponde capacitado y a la vez lo hacemos abierto al público que esté interesado justamente en la charla que se da en ese momento. Bueno, te pedimos que nos repitas, por favor, con quién se tiene que comunicar, a qué teléfono o en qué dirección. Para contactarnos, el número de teléfono es 0291-155-7254-94. Nuestras oficinas están en Alsina 184, piso 4, oficina 2. Bueno, entonces toda aquella persona que quiera participar de la capacitación, que quiera presentarse para formar parte del equipo, lo puede hacer comunicándose a tu celular. Sí, ya sea para solicitar servicios, para presentar currículum o directamente si tienen alguna necesidad de saber si tenemos alguna capacitación preparada y demás, ¿sí? Muchísimas gracias por estar con Patricia. Ya te tendremos en estudio para ver cómo va surgiendo En Buenas Compañías. Bueno, muchísimas gracias, Susana.